en las montañas, al este de Madrid, España, se encuentra una ciudad llamada Cuenca, que fue fundada por los árabes y mantiene su histórico aspecto amurallado, con empinadas calles de adoquines y ruinas de castillos medievales. La ciudad se encuentra en una montaña de piedra caliza, sobre los ríos Júcar y Huécar. Es famosa por sus casas colgadas, bien conservadas, que flotan sobre el barranco Huécar y pareciera que se aferran a los bordes de los acantilados. En esta misma ciudad de Cuenca, se cuenta una leyenda en especial, que es muy reconocida en toda España por lo escalofriante que es. Pues se dice que en este lugar vivía un joven con cualidades que lo hacían ser muy distinto entre los demás, ya que su galanura y seguridad era lo que lo hacía resaltar y ser diferente. Todas las mujeres de la ciudad estaban enamoradas de aquel joven y apuesto muchacho. Él, aprovechándose de su apariencia, enamoraba y cortejaba a todas las chicas como todo un caballero sin remordimiento alguno. Una vez que las enamoraba y tomaba lo que quería de ellas, las abandonaba y rechazaba, como si ellas ya no tuvieran valor alguno para él. Esta misma historia se repetía una y otra vez con cada chica de la región, rompiendo cientos y cientos de promesas. Un día, llegó a la ciudad una hermosa y bella mujer. Todos los jóvenes quedaron impresionados y admirados con la hermosura de la chica, aunque nadie sabía de dónde provenía. El joven apuesto, al cruzar miradas con ella, quedó completamente enamorado al instante, pues juraba que ella era la mujer más hermosa que sus ojos habían visto. Rápidamente él corrió a preguntarle su nombre, a lo que ella respondió con el nombre de Diana. Sin embargo, la joven no era nada tonta, pues ella no se dejó llevar tan solo por la galanura del muchacho. Además, en un abrir y cerrar de ojos, corrieron las voces, y ella se enteró de la reputación que el joven tenía con las muchachas del lugar. Inmediatamente se imaginó las intenciones que él tenía con ella, aunque esta vez era totalmente diferente, ya que él sí se encontraba verdaderamente enamorado por primera vez en toda su vida. Todos los días, él salía a las calles de la ciudad buscando tener la suerte de encontrarse con Diana. Cada que la veía, trataba de mantener una conversación con ella, pero la joven siempre trataba de evadir cualquier contacto con él, motivo por el cual se despertó una gran obsesión por tener a la chica entre sus brazos. El joven quedó un poco molesto y admirado, ya que ninguna mujer en toda su vida le había costado tanto trabajo conquistarla como en el caso de Diana. Pero él no estaba dispuesto a dejarla ir por nada del mundo, así que le dio un giro radical a su vida. Se comprometió a rechazar a cuanta mujer se le pusiera en su camino. Incluso, no hubo día en el cual no le mandara flores, chocolates, cartas de amor y cualquier otro tipo de detalles a la hermosa mujer. Lo único que al joven le importaba era que ella se fijara en él. Hasta que por fin llegó el día, pues recibió una carta con un mensaje que estaba redactado y firmado por la hermosa chica. Al momento de abrir la carta y leerla, su piel se erizó y sonrió de la emoción. El mensaje
mensaje decía algo así como: esta noche te estaré esperando en la Plaza de las Angustias. Quiero ser tuya. Con amor, Diana. El corazón del joven comenzó a latir rápidamente, pues no se podía contener la emoción de que por fin había logrado tener una cita con la hermosa chica. De inmediato corrió a su casa para ducharse, preparar su mejor ropa y salir. Mientras él se alistaba, el cielo comenzó a tornarse de un gris oscuro y a llenarse de nubes negras, como si fuese a caer una fuerte lluvia. Pero al joven era lo que menos le importaba en ese momento. Cuando se dispuso a salir, se desató la terrible tormenta. Pero se negó a quedarse en casa, pues no podía dejar a Diana esperándolo esa noche. Para llegar a la Plaza de las Angustias, tuvo que recorrer varias calles bajo la lluvia. Y así fue como lo hizo. Cuando llegó al lugar, vio a Diana parada y dándole la espalda. Ella se veía tan hermosa de pies a cabeza. Apenas la tuvo de frente, no se pudo resistir y comenzó a abrazarla y besarla desesperadamente, queriéndola hacer suya. La hermosa chica le respondió de la misma manera, pues ella también lo besaba descontroladamente, al grado de impulsarlo a ir por más. El joven, sin pensarlo dos veces, comenzó a bajar su mano lentamente, hasta llegar al grado de levantarle el vestido que llevaba puesto. En ese momento, notó algo muy extraño. La pierna de la chica estaba cubierta de pelo, pero no era que ella tuviera los vellos muy prominentes. No. Literalmente, parecía que estaba tocando el pelaje de un animal. Cuidando de no ofenderla, discretamente lanzó una mirada hacia el suelo, y ahí quedó totalmente paralizado del miedo, pues debajo de aquel vestido se encontró con la pata de una cabra. En ese instante, un relámpago iluminó todo el lugar, revelando así la verdadera identidad de Diana. Su rostro se había convertido ni más ni menos que en el de un macho cabrío. Sus extremidades eran garras, garras largas y afiladas. El resto de su cuerpo tomó la forma como si se tratase del mismísimo diablo. La silueta de aquella hermosa mujer se desvaneció entre la oscuridad, quedando solamente la figura de un ser bastante aberrante y aterrador. El joven, horrorizado, dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo para poder alejarse de ahí. Sin embargo, aquella criatura se arrojó sobre él y le lanzó un zarpazo con sus afiladas garras. Logró herir al muchacho, pero este no se detuvo y continuó corriendo despavorido. Mientras intentaba buscar un lugar para refugiarse, ese extraño ser lo seguía persiguiendo, exclamando extraños y escalofriantes sonidos. ¡Ah!
El chico, después de unos cuantos metros, se encontró con una cruz de piedra que estaba situada justo en la puerta del santuario de las angustias. Él se colocó detrás de la cruz para lograr protegerse. El diablo lanzó otro zarpazo en contra del muchacho, pero su intento fue inútil, ya que una de sus garras pegó en la cruz de piedra, dejando así una marca en ella. El joven inmediatamente entró en el santuario para resguardarse. Fue ahí cuando lo vieron entrar, pero jamás lo vieron salir. Se dice que desde aquella noche de lluvia, nadie volvió a saber del joven, pero la cruz sigue permaneciendo en ese mismo lugar hasta el día de hoy. También se cuenta que si miras con mucha atención la cruz, podrás alcanzar a ver la zarpada que dejó plasmada el mismísimo demonio. Prueba de la lección que el rey de las tinieblas le dio esa noche al muchacho. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.